La organización pro inmigrante CASA y el sindicato 32BJ CEU son los que están organizando esta protesta aquí en Washington DC, en donde los participantes fueron convocados para defender los valores que dicen que comparten. Alto al odio, alto a las deportaciones. Queremos una reforma migratoria, queremos que se nos respete a nuestra comunidad, queremos que el mundo sepa que nosotros hacemos una contribución muy grande a este país. Ellos eligieron este día, primero de mayo, porque al igual que ocurrió en el siglo XIX con el apogeo de la era industrial, dicen que continúan los avances tecnológicos, pero no existe equidad para los trabajadores. Estos inmigrantes que van a avanzar hacia la Casa Blanca también quieren que se reconozca el poder de compra que tienen y cómo participan en la dinámica de la economía aquí en Estados Unidos. Bueno, sabes que una persona en este país tenga o no papeles. Si tú compras ropa, pagas taxes. Si tú compras un carro, pagas taxes. Si tú rentas un apartamento, pagas taxes. Compra comida, pagas impuestos. Entonces, eso de que dicen que la comunidad inmigrante sin papeles no contribuye es totalmente erróneo. Durante un discurso pronunciado el fin de semana, el presidente Donald Trump reiteró su postura de que la protección de las fronteras se lleva a cabo para prevenir que inmigrantes que tienen algunas agendas criminales o que busquen traficar drogas entren a este país. Vamos a tener ese muro. No se preocupen por eso. Lo necesitamos. Y si los demócratas sabían, ¿qué diablos estaban haciendo? Lo aprobarán fácilmente, porque queremos detener la delincuencia en nuestro país. Obviamente, no les importa que los ilegales entren. No les importa que entren drogas. No les importa, disculpen, que la MS-13 esté entrando. Los vamos a sacar a todos de aquí. Este presidente deportó 6,000 personas sin ningún récord criminal, absolutamente nada. El único crimen que tenía era ser indocumentado. Si ser indocumentado en este país no es un crimen. Mediante el voto planean elegir a representantes que les den voz y exigirán al Congreso garantizar que las leyes reflejen el valor de inclusión, respeto al debido proceso y la diversidad. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.